Los deportes en ORT Noticias. Así es, Luz Elena, gusto en saludarte, muy buenos días. También Javier Rodríguez, amables amigos, vamos rápidamente a la información de los deportes. Son las 8:15 y vamos a iniciar con la Liga de España. ¿Por qué con la Liga de España? Porque el Mallorca, este que dirige Javier el Vasco Aguirre, el día de ayer derrotó 4-2 al Villarreal. Este fin de semana, gran resultado. Bueno, este partido fue el sábado, es cierto, este partido fue el sábado. 4-2 vence el equipo del Vasco Aguirre al Villarreal. Las anotaciones fueron de Tino Caderewe, Dani Rodríguez con 2 y Vedad Muriqi. Este complementó al 63, los del descuento del submarino amarillo de José Luis Morales y de Samuel Chukwueze. Y así las cosas, 4-2 gana el equipo del Mallorca y está en este momento en el octavo lugar de la tabla general con 31 unidades y solamente se encuentra muy cerca de la primera fase de la Europa League. Hay que recordar que la Europa League tiene dos divisiones, la A y la B. En este caso el Rayo Vallecano, que tiene 34 puntos, pues solamente le saca un total de 3 al equipo del Mallorca. Mientras que el Betis, que también se encuentra en zona de Europa League, pero la versión A, también se encuentra a tiro de piedra ya a 6 unidades del equipo que dirige Javier Aguirre. Y también el Atlético de Madrid está a 10 puntos de distancia del Mallorca. Estamos hablando de que se ha cumplido ya con esto la jornada número 22. Y llama poderosamente la atención el trabajo que está haciendo el de Vasco Aguirre allá en España. Esto lo vamos a analizar hoy. Vamos a hablar al respecto, ahondar más dentro de este tema y algunos otros más, por supuesto, dentro de la agenda de En el Deporte. Recuerda que estamos a través de EXA en el 94.5 de frecuencia modulada acá en ORT Victoria, de lunes a viernes de 19:00 a 20:00, así que le invitamos para que nos acompañe. Los otros resultados: el Atlético de Madrid derrotó 1-0 al Athletic, Barcelona vence 2-0 al Cádiz y con esto se le sigue separando al Real Madrid, a pesar de que en este fin de semana también el Real Madrid ganó 2-0 en Pamplona ante el Osasuna, dentro de los resultados más relevantes dentro de la información del fútbol de España. Barcelona tiene 59 puntos, el Real Madrid tiene 51, la Real Sociedad 43 y el Atlético de Madrid 41, Betis 37 y el Rayo 34. Información de la Liga MX: este fin de semana se jugó completa la octava jornada, la victoria del día de ayer inesperada por parte del equipo de Toluca en la cancha de los Tuzos del Pachuca, los actuales campeones, 2-1 el resultado, mientras que el resto de los encuentros, bueno, si hablamos de la actividad dominical, bueno, pues también ganó 2-1, pero en su cancha, en el Estadio Azteca, las Águilas del América del Tano Ortiz a los Cholos de Miguel Herrera, 2-1, segunda derrota consecutiva de Miguel Herrera, sí, en presentación pierde, aunque ya sumábamos la de la semana pasada, hay que recordar que hubo jornada doble. Pero bueno, ya habían despedido a Ricardo Baliño, ya Miguel Herrera estaba trabajando a las primeras horas, por decirlo así, con el equipo de los Cholos. Ganó su primer partido, no estaba en la banca, pero ya estaba como director técnico nombrado. Pero los dos siguientes resultados han sido de derrota, ¿eh? Así que, si continúan este tenor, va a ser más o menos la misma campaña que estaba realizando en la primera parte de este Clausura 2023 el señor Baliño. Es que no es el entrenador, es, lo decíamos en el primer bloque, es el equipo, mala planeación, es un equipo que tiene pocos jugadores de calidad, dadas las circunstancias en su modelo de negocio, de cómo se manejan, compran barato y venden caro, es un buen modelo de negocio al final, les ha servido incluso para hacer este estadio que tienen, que es uno de los grandes estadios y ejemplos, no solamente en lo que es el aforo, sino la experiencia del aficionado, tecnología y demás. Bueno, también empataron 1-1 el día de ayer Querétaro y Mazatlán. El resto de los resultados: empate 0 entre Bravos y León, ganó la máquina de Cruz Azul 3-1 como visitante al Puebla en el Cuauhtémoc, empate 1 entre San Luis y los Santos Laguna, ganaron los Rayados del Monterrey 2-1, otra victoria más consecutiva del equipo del Buse, ahora fue ante los Hidrorrayos del Necaxa. Yo había dicho que iba a ganar el equipo de Necaxa, que siempre tenía buenos resultados ahí, de hecho le dio partido al equipo de Rayados, llegaron a estar 1-1, pero cuenta fue al final a favor del equipo del Monterrey. Los Tigres ganaron 1-0 como visitante al Atlas. Es una situación que regularmente no se da, y rápidamente tengo tiempo, no se da en el fútbol mexicano de manera casual, digo, de manera acostumbrada. El hecho de que los dos equipos de Monterrey ganen en la misma jornada, porque uno juega de local y otro juega de visitante, y regularmente los equipos del fútbol mexicano bajan mucho su rendimiento cuando juegan de visita. Así que ayer
más bien, esto fue el sábado, pero este fin de semana ganan los dos equipos regios. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, por su parte, también el sábado por la noche vencieron 2-1 a los Pumas en Ciudad Universitaria. En el cierre de la jornada de la Liga de Ascenso, del Ascenso MX, el día de ayer se enfrentaron Tepatitlán en el Tepa Gómez y los Leones Negros empataron 1-1 y con esto cerró la jornada. Correcaminos se prepara para enfrentar el próximo jueves, será este partido ante los Alebrijes de Oaxaca, allá en el Instituto Tecnológico Oaxaqueño. Bueno, pues ya son las 8:20, es momento de ir a una pausa comercial, vamos a mensajes y regresaremos con más de RT Noticias. Feliz lunes, feliz inicio de semana.